Varios siglos antes de Jesucristo, en los primeros tiempos de su historia, Roma no había enviado aún sus legiones a conquistar otros pueblos del mundo. Las expediciones guerreras de los romanos solo abandonaban los muros cuadrados de la ciudad para extender su dominio sobre los pueblos vecinos, los etruscos, los sabinos y los albanos. Bajo el reinado de Tulio Hostilio, la guerra con Alba, la ciudad madre de donde habían llegado los fundadores Rómulo y Remo, duraba ya muchos años y con sus vicisitudes había costado graves sacrificios a ambos rivales. En múltiples ocasiones, los ejércitos de las dos ciudades habían buscado en vano un encuentro decisivo. Ahora, romanos y albanos habían desplegado todas sus fuerzas en el campo de batalla en un supremo esfuerzo para poner término a la lucha. Y más muertos. Pero tampoco esta batalla había dado la victoria definitiva a ninguno de los dos bandos. Sin embargo, era necesario encontrar el camino de una paz que uniese a ambos pueblos hermanos y los encaminase juntos hacia su gloria futura. Hemos perdido demasiados hombres en esta última batalla. El destino de la guerra y la suerte de Alba solo dependen de que consigamos detener en los montes tiburtinos a los refuerzos romanos que vienen de Etruria. Si no lo logramos, todo estará perdido. ¿Cuáles son tus órdenes, mi rey? ¡Tú! Que vaya Bellesio a los montes tiburtinos. Sí, mi señor. Es preciso detener esos refuerzos. Cueste lo que cueste. Centurión, que vaya el más deprisa. Daré esa orden si así lo deseas, pero los soldados están muy cansados. Está bien, déjalo. Descansaremos al llegar a las montañas. Estoy preocupado, Horacio. No me gusta nada la idea de atravesar ese desfiladero.
Es un gran riesgo. Tampoco a mí me gusta. Lo suponía. Rodeando las montañas tardaríamos 2 o 3 días. ¿O crees que sería demasiado tiempo? Ya debe haber comenzado la batalla contra los albanos. Hemos de llegar cuanto antes. ¿Y si los albanos hubiesen conseguido la victoria? Entonces tendrían que vérselas con nosotros. De momento, preocupémonos de atravesar el desfiladero. Cuida de que toda la columna vaya en orden. ¡Adelante! Está bien. ¡Columna! ¡Adelante! ¡Conservad el orden de la formación! Los romanos van a atravesar el desfiladero. El rey Mesio te ordena que los detengas. Está bien. ¡Levantaos! ¡Coged las armas! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Alto! Lucio. A tus órdenes. ¿Cuántos hombres van en vanguardia? Unos 100, poco más o menos. No son muchos. Lleva algunos más. Ahora ve a tu puesto y ten los ojos bien abiertos. Sí, Horacio. ¡En marcha! Ya avanza la vanguardia. Pero no me siento muy seguro. Dentro de poco anochecerá. Sí, ya lo veo. No tenemos más remedio que arriesgarnos. ¡Adelante! ¡Adelante! Y los atacaremos por la espalda. Los verán los que están allá arriba. ¿Cómo vamos a subir? Anda, no pierdas tiempo. Reúne a tus hombres y sígueme. Ya te diré lo que hay que hacer. ¡Lucio! Di a Sabino que tome el mando. Voy a intentar rodearles. Si lo consigo, nos habremos salvado todos. ¿Entendido? Sí, Horacio. ¡Lucio!
¡Sabino! ¡Sabino! Horacio dice que tomes el mando. ¡Él se ha marchado! ¿Que Horacio se ha marchado? No es posible. ¡Seguidme! ¡Vamos, adelante! ¡Adelante! ¡No perdáis tiempo! Horacio, no lo hubiera creído posible. Sabino. ¿No iba con Horacio? Sí, esos hombres son los únicos que quedan de los soldados de tu hermano. Padre mío, no debes llorar su pérdida. Un romano sabe que sus hijos mueren en la guerra. ¿Crees que lloro por él? Lloro de vergüenza. He querido que estuvieseis presentes para que escuchéis lo que ha visto Sabino y juzguéis vosotros mismos. Majestad, no entiendo qué es lo que hayamos de juzgar. Habla. Di, Sabino, ¿qué has visto? Creo que haya nada que decir sobre la muerte de Horacio. ¿Qué es lo que has pretendido insinuar? Habla por todos los dioses. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo hubiese creído posible. Horacio nos abandonó huyendo en plena batalla. ¡Eso es una infamia! ¡Quieto! Hasta ahora no irás a darme semejante consejo. El ejército se retirará durante la noche. ¿Puedes dejarme caballos y una escolta? Helio vendrá conmigo. Que los dioses se compadezcan de vuestro amor fraternal. Cayo. Para nosotros se presenta una noche difícil. ¿Has encontrado algo? Podemos irnos. Aún no. Sigamos buscando. Es inútil. Horacio no está entre estos cadáveres. Era verdad. Veo que entre vosotros hay algún soldado romano que pudo escapar a la muerte. Que dé gracias a la diosa Tierra por no haber muerto en el campo de batalla, porque nosotros, los albanos, no hacemos prisioneros. Ahora se celebra en Alba la fiesta de la diosa. Lucharéis en el foso de los lobos y el que salga vivo será vendido como esclavo. ¡En marcha!
Vigiladles bien. Toma esto, Romano, y procura defenderte si puedes. No te será fácil porque los lobos deben estar hambrientos. ¡Vamos! ¡Baja ya! Anda, Romano, no tengas miedo. Demuéstranos tu valor. Cógelos por el cuello. Así no conseguirá matar ni uno solo. Ha conseguido matar a uno. Es un buen combate. A ver si están bien afilados tus cuchillos. ¡Toma, Romano! ¡Estás loca! ¿Quieres que te arroje ahí dentro con él? Es un enemigo de nuestro pueblo. Es increíble. No lo habéis entendido. Quería hacer el espectáculo más interesante. De lo contrario, la diversión acabará pronto. No intentes burlarte de mí, esclava, y que no se te ocurra ayudarle. ¡Vamos, ánimo! ¡Acaba con ello! Ya no resistirá mucho tiempo. Romano, sube. Continuarás cuando acabe de llover. ¡Vamos, sube! ¿Qué has hecho? Si lo encuentran aquí, te matarán. Sí, si lo encuentran. No te das cuenta, es una buena ocasión para que huyamos. Y con su ayuda nos será más fácil. Podemos llegar a las montañas antes de que amanezca. Pero tenemos que aprovechar mientras dure la tormenta. ¿No queréis venir? No, yo no voy. Ni yo tampoco.
Pues yo no voy a esperar más. Si queréis seguir siendo esclavas toda la vida, peor para vosotras. Ven, Romano. ¿Por dónde? Sigue a la izquierda. Los caballos están junto a la puerta. Tú conoces el camino. Ve delante. Ahora. Seguir. Huye por ahí. Yo iré en la otra dirección. Que los dioses te protejan. Senadores y pueblo de Roma, nunca había existido duda acerca de quién me sucedería en el trono. Era un hombre conocido por sus grandes hechos y su valor. Será mejor que le recordemos por cuanto de heroico hizo en su vida, más que por las circunstancias de su muerte. Porque Horacio ha muerto para nosotros. Pero no cabe duda alguna sobre las virtudes de su familia. No hay otra más digna en toda Roma. Teniendo en cuenta que yo ya no soy joven y que para continuar la guerra contra los albanos es preciso tener un jefe fuerte y enérgico, he decidido asociar al poder a quien ha de ser el futuro rey de Roma, para que así aprenda todos los deberes inherentes al cargo antes de subir al trono. Por lo tanto, desde este momento consideraréis como futuro rey de nuestra ciudad a Marco, de la familia de los Horacios. Le confío la grave responsabilidad de llevarnos a la victoria en la guerra con Alba. Además, él se unirá a mi familia con otros vínculos, contrayendo matrimonio con mi querida hija Marcia. ¿Promete ser para ella un marido bueno y fiel? Prometo a tu hija Marcia mi sangre, mi cuerpo y mi corazón. Yo te prometo mi vida y mi amor. Y ahora, Cayo, tú y tus hijos venid conmigo. Aún tenemos que discutir las estipulaciones matrimoniales. No es preciso discutir nada, señor. Hoy ha sido un día colmado de honores para mi familia. Una familia que ha honrado muchas veces el nombre de Roma. Y estoy seguro de que este matrimonio aumentará la gloria de nuestra ciudad. ¡Abrid paso! ¡Basta ya de guerra! ¡Queremos paz! ¡Danos paz! ¡Tenemos hambre! ¡No queremos más! ¡Quítate del medio! ¡Deja pasar al rey y a los senadores si no quieres que...! Déjale hablar. Este hombre parece haber sufrido mucho. Sí, Tulio Hostilio. Y no soy el único que ha padecido sufrimientos por la gloria de nuestra ciudad. Yo he sido herido y perdí un hijo de 20 años. Todos vuestros sacrificios serán recompensados. El próximo mes iniciaremos una ofensiva que decidirá la suerte de la guerra contra Alba y terminarán todos los sufrimientos de nuestro pueblo. Este es mi segundo hijo. Y no tengo que darle de comer.
No, mi rey, ya es hora de que acabe esta guerra. Piensa en todas las madres y en las viudas que si no maldecirán tu nombre en el futuro. ¡Basta! Centurión, llévatelo. Y que le azoten. No, no hagas eso. ¿Por qué añadir más sufrimientos a los que ya padecen los romanos? Padre, ten piedad. Te lo ruego. Siquiera por una vez, no pienses en la gloria ni en las futuras grandezas de Roma. Piensa en tu pueblo. Porque solo el pueblo hace grande a una nación. Eres olvidadiza, hija. Y tú tienes también mala memoria. Habéis olvidado que yo tenía 4 hijos. Y que los he sacrificado a todos por la gloria de Roma. Pero tendré en cuenta lo que me has dicho. Confío en encontrar el modo de poner término a esta matanza. Sí, he tenido más suerte que tú. Todos mis hijos eran ya mayores. Pero quién sabe cuál sea la carga más pesada de llevar. Ven, Marcia. Es un niño muy guapo. No te preocupes, yo te daré comida. Estate quieto, no te muevas. No tengas miedo. Aquí estás a salvo, aunque sea romano. ¿Quién eres tú? Soy de la tribu Tiburtina. Estas montañas nos protegen tanto de los albanos como de vosotros. Sois igual de malos, os conozco muy bien. ¿Entonces? Quizás sepas algo. Hubo una batalla. No sé nada. Llegaste aquí a caballo más muerto que vivo. Tú, no el caballo. Y por lo que veo, aún no estás bien del todo. Eres muy hermosa. Déjate de tonterías. Es un milagro que estés vivo, con tanta sangre como has perdido. Tuviste fiebre, delirabas. ¿Deliraba? Sí, dabas muchos gritos. Como si estuvieras luchando con alguien. Con los lobos. Parece mentira que hayas podido salvarte. Yo también estuve prisionera de los albanos durante 4 años y les conozco muy bien. Son crueles. Te aseguro una cosa. Se vive mejor en esta choza de las montañas que en su ciudad. No has debido levantarte. Te di a beber una infusión de hierbas para que pudieras descansar. Ya llevas aquí 20 días. ¿20? No es mucho tiempo, teniendo en cuenta lo mal que te encontrabas. Te lo agradezco. Anda, vamos fuera. Ya vuelve mi abuelo. Se llama Servio. Es quien te encontró en el monte y te trajo a nuestra casa. Espero que no se enfade por haber dejado que te levantes. ¿Y tus padres? Los mataron los albanos, siendo yo muy pequeña. ¿Crees que está enfadado? Ya veremos. ¡Abuelo! ¿Qué te parece? Dijiste que tardaría un mes en levantarse. Jamás lo hubiera creído. Sé bienvenido, romano. Aunque los de tu pueblo no son muy queridos en estos lugares. Romano o no, tendré muy en cuenta lo que has hecho y espero hacer lo mismo por ti algún día. Gracias, Servio. Me llamo Horacio. Bien, puedes seguir aquí hasta que estés curado. Precisamente por las palabras de aquel hombre y por el niño hambriento que llevaba en brazos, decidí, rey Mesio de Alba, invitarte a venir para tratar de encontrar el modo de que nuestros pueblos, deshechos por la guerra, vivan en paz. No veo cómo alcanzar esa paz. Vosotros queréis esclavizar a los albanos y nosotros creemos que mi pueblo debe dominar al tuyo. No olvides que la gente de Roma procede de Alba. Pero considerando sus virtudes militares y la fuerza de sus armas, no es posible comparación alguna.
En efecto, considerando esas razones, es muy superior el pueblo de Alba. Voy a aclararte aún más mi pensamiento. No hay comparación posible entre el valor y la fuerza de nuestros hombres y la supremacía solamente numérica de los vuestros. ¡Quietos! Os habéis reunido para buscar la paz sin llegar a usar las armas, nobles y valerosos reyes. ¿No querréis que todos vuestros heroicos súbditos mueran de hambre? Y eso es lo que puede ocurrir muy pronto. Los grandes sacerdotes tienen razón. Hace ya casi 7 años que nuestros pueblos están en guerra. Una guerra estúpida, sin ventaja para ninguna de las partes. Y más estúpida aún, si consideramos que nuestros pueblos están ligados por la sangre de Rómulo y Remo. Yo siempre he soñado con ver a nuestros dos pueblos unidos felizmente bajo la sabia administración de Roma. Nosotros somos los más antiguos, y por lo tanto nos corresponde el gobierno. Creo que este problema es demasiado complejo para que puedan resolverlo los hombres. Pero si dejamos que decidan los dioses... ¿Los dioses? Los dioses. El templo de la ninfa Egeria es sagrado tanto para nosotros como para los romanos. Dejemos que sea ella quien nos dé la solución del problema. Bien. ¿Sabes tú de alguna decisión más sensata? ¿Y tú? Oh dioses, poderes supremos del cielo y de la tierra, sed benévolos con los pueblos de Alba y de Roma y alejad de ellos el azote de la guerra. Aceptad las ofrendas que os hacen sus reyes para rendiros homenaje. La sangre de sus hijos corre inútilmente desde hace muchos años. ¿Cómo acabarán con esa lucha fratricida? Escuchad la voluntad de los dioses, tú, rey de Roma, y tú, rey de Alba. En el plazo de 1 mes encontrad cada uno a 3 hombres, 3 hermanos, los más valientes que existan en vuestros ejércitos, y haced que luchen sin cuartel, en nombre de vuestros 2 pueblos. Los que consigan vencer habrán dado la victoria a su ciudad. Recordadlo, han de ser 3 hermanos contra 3 hermanos, 3 hombres de Roma contra 3 hombres de Alba. Comience ya la tregua, es la voluntad de los dioses. No sé. Creo que los dioses nos han favorecido. Sí, de haber continuado la guerra, la victoria hubiera sido de los romanos. Apenas nos quedaban ya medios de combate. Es que los dioses nos han ayudado en todo, mi señor. En Alba existe una familia con 3 hermanos fuertes y valerosos. ¿Quiénes son? Les llaman los Curiacios. ¿Y tú crees que ellos conseguirán? ¡Son los hermanos Curiacios! ¡Han roto la tregua! ¡Llamad a la guardia! ¡Con los Curiacios! Dame un poco a mí también. Bebe, pero cuidado con desperdiciar ni una gota. ¿Cómo te encuentras ahora, hermano? ¿No te dije que esta cabalgada hasta Roma te sentaría bien? ¡La guardia! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Cobardes! ¡A ellos! ¡Cobardes! ¡No tendréis que esperar mucho tiempo para saber cómo cortan nuestras espadas! Bien. Está cerrada. Sí, ya no necesitas vendas. El aire fresco te sentará bien. Tenéis que esconderos. Un grupo de soldados está subiendo la colina. Sígueme. Horacio. Date prisa. ¿A
aquí estarás a salvo. Registradlo todo. Coged todas las provisiones que haya. Romana. Dime antes quién eres tú y qué haces escondido en una cabaña de pastores. ¿No me reconoces? Pero si eres Horacio. Te dieron por muerto en aquella emboscada. Se equivocaron. Aún estoy vivo, ya lo ves. Te saludo, Horacio. Aunque en Roma todos crean que no cumpliste con tu deber y fuiste un cobarde al abandonar a tus hombres. Esas palomas no han volado juntas mucho tiempo. Quizás son tímidas y han ido a reunirse donde nadie pueda verlas. ¿Lo crees así? No te preocupes, Marco. Seré una buena esposa. ¡Felicidades! Brindo por vosotros. Bebed y comed en honor vuestro. Muy felices. Compartid nuestra felicidad. Enhorabuena, Marco. Sé que estabas enamorada de Horacio. Y que todavía no le has olvidado. Pero estoy seguro de que algún día tú llegarás. ¡Enhorabuena, Marco! ¡Que seáis muy felices! Como yo te quiero. Como te he querido siempre, incluso cuando aún vivía mi hermano. Es cierto eso. Soy tu esposa, Marco. Yo también llegaré a quererte. No lo dudes. Brindemos juntos por vuestra felicidad. Los Crastos no son una familia de guerreros. Hubiera sido mejor continuar la guerra con Alba. Sí, antes que poner el destino de nuestro pueblo en manos de tres hombres de quienes no estamos seguros. Pero mira. Contémplanos. ¿Crees que podríamos infundir de nuevo en esas gentes un espíritu guerrero? Ahora no piensan más que en vivir en paz y tener cuanta comida deseen. No puedo pedirles más sacrificios para salvar mi trono. Y temo que Roma. Sí, es Horacio. ¿Cómo se atreve uno de mis hijos a volver a la ciudad que ha traicionado, abandonando a su destino a los hombres que mandaba? Decidí volver cuando llegó una patrulla a los montes Tiburtinos y supe que en Roma me creían muerto y culpable de traición. Supongo que habrás venido a defenderte. Me sorprende que todos me hayan creído un cobarde. Y que lo hayáis creído incluso vosotros, mi familia. Horacio, no sabes cuánto hemos llorado por ti. Ninguno de nosotros te ha acusado, hermano. De eso puedes estar bien seguro. Me alegro de que hayas vuelto, Horacio. Y creo que mi mujer opina lo mismo. Sí, yo también. Me alegro de ver que aún estás vivo. Yo no puedo decir eso. Al menos tú eres sincero, padre. Hay amargura en tus palabras, pero el tiempo lo hace olvidar todo. Para mí tu presencia hoy en Roma es un signo de la voluntad de los dioses. Eres el tercero de los Horacios y combatirás junto a tus hermanos contra los representantes de Alba. ¡Eso no! ¡Es un traidor! ¡No queremos que nos traicione! ¡Abandonad a sus soldados! ¡Vosotros, detenedlos! Es que habéis olvidado las palabras de la ninfa Egeria. Lucharán tres hermanos contra tres hermanos. ¿O preferís que Alba se adueñe de Roma? Ahora no es momento de rencores.
No tenemos otra elección. ¿Pero cómo va a luchar por Roma un hombre que abandonó a sus soldados en momentos de peligro? Por tus palabras pareces odiarme. Aunque quizás solo las motive la vergüenza por haber forzado a Marcia otro matrimonio para satisfacer tus ambiciones familiares. He venido por tres razones, padre. La primera, para rechazar la acusación de haber abandonado a mis hombres en la batalla. La segunda, señor, para ofrecerte mi espada una vez más. Aunque ahora retiro esa oferta. La tercera razón, eras tú, Marcia. Te deseo toda la felicidad y todas las alegrías del matrimonio. Horacio, llévame contigo. No, hermana. Y no llores. Eres más hermosa cuando no lloras. Amo, has vuelto a tu casa. No me atrevo a creer en mis ojos. ¿Tan cambiado me encuentras? Que no entre nadie. Descuida. Tráeme las tablillas de escribir. Date prisa. Enseguida. No, por favor, no le molestes. Cállate. Hermano, escúchame. No seas orgulloso. No puedes abandonar a la familia solamente porque... Estoy decidido. También tú has venido corriendo. ¿Hay algún espectáculo público? Horacio. No, no se trata de un espectáculo. Quiero hablarte a solas. Gracias por haberme traído hasta aquí. Pero ahora te ruego que nos dejes. Sí, claro. Tú eres la única que puede hacerle entrar en razón. Por favor, Horacio, no seas testarudo. Además, estás perdiendo el tiempo. Cuando una mujer se propone conseguir algo de un hombre, ya no tiene salvación. Y si las mujeres son dos, entonces... Aquí tienes tus alforjas. ¿Por qué insistes en marcharte? Horacio, tu sitio está aquí, con tu familia y tus amigos. Tú no conoces a mi familia. Ah, sí, perdona, ahora formas parte de ella. Te empeñas en sufrir y en hacerme sufrir. Me dijeron que habías muerto, lo sabes muy bien. ¿De veras? Sin embargo, apenas te comunicaron la noticia, te casaste con otro. Además, no olvides que cuando me prometieron como esposa tuya, yo no estaba enamorada. Ni tú tampoco me querías entonces. ¿Tú crees? Sí, el amor vino después. ¿Por qué negarlo? Marco, en cambio, me ha querido siempre. Yo no le amaba, es cierto. Pero ¿por qué iba a rechazarle? No he hecho nada malo, convéncete. Ha sido el destino que se ha puesto en contra nuestra. ¿Para qué seguir hablando de esto? Es preferible que dejemos todo aclarado, ya que has decidido marcharte. ¿No crees? Tienes razón, pero ya no hay nada que aclarar. Amé únicamente dos cosas en la vida. Una mujer y la gloria de Roma. Y ya ves el resultado. Si estás resuelto a hacer el equipaje, permíteme que por lo menos yo te lo haga bien. Yo no te entiendo, Marcia. Ningún hombre entiende a las mujeres.
Siempre te he querido. Puedes estar segura. ¿Y ahora? ¿Me odias? No te lo reprocho, Horacio. Espero que algún día comprenderás las razones que me indujeron a casarme con Marco. Entonces dejarás de despreciarme. Lo intentaré. Será mejor que me vaya. Si debes marcharte, quería convencerte de que te quedaras. Pero estaba equivocada. Debes irte. Vete, te lo ruego. Vete. Vete enseguida. Vete. No se han tomado muy en serio la tregua. Tanto mejor. ¡Vamos! ¡Qué fría está! ¡Daos prisa! ¡Vamos! Vuelve a Alba y haz que envíen un mensajero a los romanos diciéndoles que no se preocupen por ella. Mañana volverá a su casa sana y salva. Estás desconocido, Curiacio. La tregua te ha ablandado. Solo pretendo que esto le sirva de advertencia y nada más. Tienes razón. Vamos, hermano. ¿Quieres comer o no tienes hambre? Te vas a morir de frío con esas ropas mojadas. Coge la manta de mi caballo y tápate si quieres. Siento que te haya tocado a ti, pero eso de que porque haya tregua creáis que podéis venir hasta el lago y entonces... ¡Eh! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Baja! ¡Ahí! ¡Ahí, quieta! Escúchame bien. No te irás hasta que yo lo diga. De modo que más vale que te estés quieta. No te creo. ¿Por qué me vas a dejar marchar después de haberme traído hasta aquí? Solo he querido daros una lección. Ya verás la lección que os van a dar mis hermanos cuando se encuentren. ¿Y quiénes son ellos? Eso no te importa. Dime quién eres tú. Eso tampoco te importa. ¿Me prometes que no vas a intentar un... ¡No! Tienes mucho carácter, pero eres hermosa. Está bien, muchacha. Necesitaré algún tiempo, pero conseguiré domesticarte. Quizá no haga falta mucho tiempo. Thank you.
Horacio. Cuánto me alegro de encontrarte. No sabes lo que me ha costado dar contigo. Debe tratarse de algo muy importante si has venido hasta aquí. Sí, es importante. ¿De modo que necesitáis a vuestro hermano? Sí, así es. Tienes que volver a casa. ¿Y qué opina nuestro padre? ¿Cree que este cobarde hijo suyo es la última esperanza de Roma? Me prohibió que viniese a rogarte que volvieras con nosotros. Yo hubiese hecho igual que él. Estás equivocado, Horacio. No se trata de algo que solo nos interese a nosotros, a nuestro padre o a vuestros resentimientos, sino del futuro de Roma. Nuestra ciudad desaparecerá de la faz de la tierra si perdemos en la lucha con Alba. ¿Sabes una cosa? Que me agrada vivir aquí. No llega el olor de la muerte. Por lo tanto, es inútil que insistas. Escucha, hay algo que no me atreví a decirte y que es aún más grave. Han raptado a nuestra hermana. No es cierto. Lo dices para hacerme volver. La raptó un grupo de albanos cuando se bañaba en el lago. Es lamentable, pero solo nosotros tenemos la culpa. Si no, dime, ¿quién raptó a las Sabinas? Los albanos no han hecho más que imitarnos. Eres cruel, hermano. Muy cruel. Eres otro. Sí, esa es la verdad. Pero tú en mi lugar también habrías cambiado. ¡A caballo! Dime, Crasto, tus hijos han completado su entrenamiento. Ya están preparados. La herida de Agnio está curada casi por completo y no creo que vuelva a molestarle. Roma se sentirá orgullosa de tener tales campeones. De todos modos, para asegurar su victoria, haz ofrendas a todos los dioses, uno por uno y con mayor abundancia que nunca. Horacio no ha querido volver para luchar por Roma. Yo creo que vendrá. Y eres tú quien lo dice. Tú que acusaste a tu hijo de cobarde y de traidor. Sí, yo lo afirmo. He reflexionado estos días y he llegado a la conclusión de que mis palabras fueron injustas. Pero mi convencimiento de que Horacio volverá para salvarnos no tiene nada que ver con todo eso. ¿Por qué crees entonces que cambiará de idea? Por dos razones. La primera, porque es romano. Y la segunda, porque Horacio es mi hijo. Tenemos que separarnos aquí. Ya no puedo seguir adelante. Es el límite del territorio donde pueden llegar los nuestros sin que se opongan los romanos. ¿Por qué quieres que vuelva ahora con los míos? ¿Por qué? Lo ha ordenado nuestro rey. Los dioses se enfurecerían si te retuviésemos en contra de las leyes de la tregua. Pero mañana es el combate y si consigo vencer... ¿Pero por qué? Los dioses no pueden separar a dos personas que se quieren como nosotros nos queremos. ¿O tú ya no me amas? Sí, te quiero. Y espero hacerte mi esposa. Entonces, ¿por qué no huimos los dos juntos ahora? Escúchame. Si en la vida todo fuese tan sencillo como tú lo imaginas, entonces no habría guerras. Pero por desgracia la guerra existe. Y mi obligación es luchar. ¿Recuerdas? Te advertí que tendríamos que separarnos. Pero si mañana al anochecer aún estoy vivo, entonces te prometo que... Bueno, no sé cómo decírtelo. Yo no soy un orador. Te quiero. Y tú lo eres todo para mí.
Debes volver con los tuyos. Aún no, espera. Es muy tarde. No, calla. No hables. Si tenemos que separarnos, ¿qué importa eso? ¿Dónde será el combate? ¿En Roma? Sí, mañana. En Roma. Oh, abrázame. Si mañana los dioses me negaran la victoria, debes saber una cosa. He conocido muchas mujeres, pero a ninguna he querido tanto como a ti. Aunque ni siquiera sé cómo te llamas. Un nombre no tiene importancia, es solo una palabra. Lo importante es que tú eres de Alba y yo de Roma. Y solo por eso. Una L, que quiere decir 50. Y 10. ¿Y qué más? 4. Son 64. Sí, y otro 10. Viene un hombre, pero parece que no está armado. Será mi hermano. Un último intento. Dile que pase. Está bien. ¿Te molesta? Si prefieres que me quede fuera. Ha pasado mucho tiempo y tu familia y tus amigos lamentan tu ausencia. ¿Has venido como amiga o como miembro de la familia? Te sorprenderá si te digo que como ambas cosas. No, ya no me sorprende nada. Es inútil que intentes herirme. Yo ya no puedo experimentar más dolor. No eres tú el único que sufre. Convéncete. También sufro yo. Y tu hermano Marco. Bien, sufrimos todos. ¿Has venido para decirme eso? Te traigo un mensaje de mi padre. Ante todo, recuerda que yo me casé por razones de Estado y no por amor. ¿Cuál es el mensaje? Roma te necesita. ¿Por qué? Sin ti, tus hermanos, mañana seremos derrotados. Pero si vosotros luchaseis, no seríais el destino de Roma. ¿Roma? Ahora vivo con los tiburtinos. Un pueblo honrado, sincero, pacífico, ¿por qué los voy a dejar? Porque es tu deber, Horacio. Yo tengo fe en nuestro destino. Hoy Roma es pequeña. No puede ni dominar a sus vecinos. Pero si mañana los dioses nos conceden la victoria, creo que llegará el día en que Roma domine al mundo. Vuelve, Horacio. Nadie puede negar que eres hija de un rey. Pero, desgraciadamente, ya no tengo ambiciones. Haces mal. Cada uno de nosotros tiene un destino que debe cumplir. Cuando te casaste con Marco, ¿le dijiste eso? No quieres comprenderme. He venido hasta aquí. Me he humillado ante ti. Te he suplicado. ¿Qué más quieres que haga? Nada. Si accedí a casarme con Marco, fue porque me dijeron que habías muerto. Y decían la verdad. El Horacio que yo conocí, ese ha muerto. Vuelve a Roma y diles que tenían razón. Pueblo de Roma, pueblo de Alba, ante estos muros se va a cumplir la decisión que los dioses nos comunicaron por medio de la ninfa Egeria. Los reyes y los habitantes de nuestras dos ciudades deberán acatar el resultado del combate que va a comenzar, sea favorable o desfavorable para cada uno. Le dé la victoria o la derrota.
cuando el sol esté en lo más alto de su carrera, tres hermanos de Roma y tres hermanos de Alba combatirán hasta que los tres de un bando hayan muerto. ¡Esperad! ¡Llega Horacio! Bienvenido, Horacio. Gracias. Toma, son mis armas. No tardaré. No me equivoqué, hijos míos. Los tres lucharéis por la salvación de Roma. ¡Viva! Parece ya no me consideran un traidor. No debe existir entre nosotros el menor rencor. Si en algo te he ofendido, hermano, perdóname. Thank you.
¡Cuidado! Aquí tenéis los cadáveres de vuestros campeones, Helio y Marco. ¡Escúchame! Orgulloso guerrero de Alba, es pronto para hablar así. Cayo Horacio, el padre de mi marido, tenía 3 hijos. ¿Dónde está el tercero? ¿Nos lo preguntas a nosotros? ¿No viste cómo huía? Te lo traeremos así. Nevio. ¡Ya! ¡Bárbaros de Alba! Los dioses os castigarán por profanar esos cadáveres. Horacio acabará con vosotros y vuestros cuerpos se pudrirán al sol. ¿Te crees la reina de Roma? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Marcia tiene derecho a hablarte así. En primer lugar, porque es la hija del rey. En segundo lugar, porque estaba casada con uno de los Horacios y por lo tanto sufre como mujer y como esposa. Y además porque cuanto te ha dicho es cierto. Tráenos aquí al tercer hermano, si puedes. Lo encontraré. No os hagáis ilusiones. Os traeremos su cadáver. Habéis perdido la guerra. Nos espera una triste tarea. Tenemos que enterrar a nuestros muertos. Horacio ha quedado solo, luchando contra todos. ¿Crees que llegarán a derrotarle? Estoy segura de que vencerá.
¿Le has encontrado? No. Yo no he visto a nadie, ni he oído nada. ¿Dónde está Nevio? Silva y te contestará. Tendría que habernos visto. Deja de andar de un lado para otro. Estaba seguro de matarle. Y ahora tendremos que enterrarle a él. Antes quiero encontrar a ese maldito romano. Hay que acabar de una vez. Thank you.
Escucha, Tulio Hostilio. He buscado a Horacio durante toda la noche. Es un cobarde que se ha escondido en el bosque y no se atreve a luchar noblemente. Tranquilízate. No debes llorar. Tus hermanos no querrían... ¿No creerás que lloro por ellos? ¿Qué dices? ¿Enemigo de Roma? Enemigo no, era el hombre de quien estaba enamorada. ¡Escuchadme! Sabed todos que amaba un hombre de Alba. Quiero que sepáis que amaba a Curiacio. ¿Y tú por qué no completas tu obra? ¿Por qué no me matas junto a él? De mis hijos y ahora mi hija. No sé si vale la pena Roma a cambio de toda una familia destruida. Aún quedamos nosotros dos. Tienes razón. Aún hay dos Horacios. Adelante ya no harán falta las armas. Horacio, ¿a dónde vas? A Alba. Y confío en que ningún romano se atreva a venir a atacarla, porque de lo contrario tendría que acabar antes conmigo. Rey Mesio, lo que ha dicho es justo. Ahora no debe haber represalias
ni venganzas entre nuestros súbditos. Alba y Roma deben avanzar unidas hacia un mismo destino. Si fuese verdad cuanto dices, habríamos conseguido la paz, pero tu pueblo siempre sentirá rencor por nosotros. Estoy seguro de que ahora cambiarán sus sentimientos, ya lo verás. En nombre de los albanos, te doy las gracias. Solo a ti se debe esta nueva era de paz que comienza hoy. Tu sensatez, rey Tulio, es signo de la sensatez de Roma. Parece mentira que hayas podido salvarte. Yo también estuve prisionera de los albanos durante 4 años y les conozco muy bien. Son crueles. Te aseguro una cosa. Se vive mejor en esta choza de las montañas que en su ciudad. No has debido levantarte. Te di a beber una infusión de hierbas para que pudieras descansar. Ya llevas aquí 20 días. ¿20? No es mucho tiempo, teniendo en cuenta lo mal que te encontrabas. Te lo agradezco. Anda, vamos fuera. Ya vuelve mi abuelo. Se llama Servio, es quien te encontró en el monte y te trajo a nuestra casa. Espero que no se enfade por haber dejado que te levantes. ¿Y tus padres? Los mataron los albanos siendo yo muy pequeña. ¿Crees que está enfadado? Ya veremos. ¡Abuelo! ¿Qué te parece? Dijiste que tardaría un mes en levantarse. Jamás lo hubiera creído. Sé bienvenido, Romano. Aunque los de tu pueblo no son muy queridos en estos lugares. Romano o no, tendré muy en cuenta lo que has hecho y espero hacer lo mismo por ti algún día. Gracias, Servio. Me llamo Horacio. Bien, puedes seguir aquí hasta que estés curado. Precisamente por las palabras de aquel hombre y por el niño hambriento que llevaba en brazos, decidí, rey Mesio de Alba, invitarte a venir para tratar de encontrar el modo de que nuestros pueblos, deshechos por la guerra, vivan en paz. No veo cómo alcanzar esa paz. Vosotros queréis esclavizar a los albanos y nosotros creemos que mi pueblo debe dominar al tuyo. No olvides que la gente de Roma procede de Alba. Pero considerando sus virtudes militares y la fuerza de sus armas, no es posible comparación alguna. En efecto, considerando esas razones, es muy superior el pueblo de Alba. Voy a aclararte aún más mi pensamiento. No hay comparación posible entre el valor y la fuerza de nuestros hombres y la supremacía solamente numérica de los vuestros. ¡Quietos! Os habéis reunido para buscar la paz sin llegar a usar las armas, nobles y valerosos reyes. ¿No querréis que todos vuestros heroicos súbditos mueran de hambre? Y eso es lo que puede ocurrir muy pronto. Los grandes sacerdotes tienen razón. Hace ya casi 7 años que nuestros pueblos están... Anda, Romano, no tengas miedo. Demuéstranos tu valor. Cógelos por el cuello. ¡Ah!
Así no conseguirá matar ni uno solo. Ha conseguido matar a uno. Es un buen combate. A ver si están bien afilados tus cuchillos. Toma, hermano. ¿Estás loca? ¿Quieres que te arroje ahí dentro con él? Es un enemigo de nuestro pueblo. Es increíble. No lo habéis entendido. Quería hacer el espectáculo más interesante. De lo contrario, la diversión acabará pronto. No intentes burlarte de mí, esclava, y que no se te ocurra ayudarle. ¡Vamos, ánimo! ¡Acaba con ello! Ya no resistirá mucho tiempo. Romano, sube. Continuarás cuando acabe de llover. ¡Vamos, sube! ¿Qué has hecho? Si lo encuentran aquí, te matarán. Sí, si lo encuentran. No te das cuenta, es una buena ocasión para que huyamos. Y con su ayuda nos será más fácil. Podemos llegar a las montañas antes de que amanezca. Pero tenemos que aprovechar mientras dure la tormenta. Tenemos que separarnos aquí. Ya no puedo seguir adelante. Es el límite del territorio donde pueden llegar los nuestros sin que se opongan los romanos. ¿Por qué quieres que vuelva ahora con los míos? ¿Por qué? Lo ha ordenado nuestro rey. Los dioses se enfurecerían si te retuviésemos en contra de las leyes de la tregua. Pero mañana es el combate y si consigo vencer... ¿Pero por qué? Los dioses no pueden separar a dos personas que se quieren como nosotros nos queremos. ¿O tú ya no me amas? Sí, te quiero. Y espero hacerte mi esposa. Entonces, ¿por qué no huimos los dos juntos ahora? Escúchame. Si en la vida todo fuese tan sencillo como tú lo imaginas, entonces no habría guerras. Pero por desgracia la guerra existe. Y mi obligación es luchar. ¿Recuerdas? Te advertí que tendríamos que separarnos. Pero si mañana al anochecer aún estoy vivo, entonces te prometo que... Bueno... No sé cómo decírtelo. Yo no soy un orador. Te quiero. Y tú lo eres todo para mí. Es tarde. Debes volver con los tuyos. Aún no, espera. Es muy tarde. Él no calla. No hables. Si tenemos que separarnos, ¿qué importa eso? ¿Dónde será el combate? ¿En Roma? Sí, mañana. En Roma. Oh, abrázame. Si mañana los dioses me negaran la victoria, debes saber una cosa. He conocido muchas mujeres, pero a ninguna he querido tanto como a ti. Aunque... ni siquiera sé cómo te llamas. Un nombre no tiene importancia, es solo una palabra. Lo importante es que tú eres de Alba y yo de Roma. Y solo por eso.
una L, que quiere decir 50. Y 10. ¿Y qué más? 4. ¿Son 64? Sí, y otro 10. Viene un hombre, pero parece que no está armado. Será mi hermano. Un último intento. Dile que pase. Está bien. ¿Te molesta? Así no conseguirá matar ni uno solo. Ha conseguido matar a uno. Es un buen combate. A ver si están bien afilados tus cuchillos. Toma, hermano. ¿Estás loca? ¿Quieres que te arroje ahí dentro con él? Es un enemigo de nuestro pueblo. Es increíble. No lo habéis entendido. Quería hacer el espectáculo más interesante. De lo contrario, la diversión acabará pronto. No intentes burlarte de mí, esclava, y que no se te ocurra ayudarle. ¡Vamos, ánimo! ¡Acaba con ello! Ya no resistirá mucho tiempo. ¡Eh, Romano, sube! Continuarás cuando acabe de llover. ¡Vamos, sube! ¿Qué has hecho? Si lo encuentran aquí, te matarán. Sí, si lo encuentran. No te das cuenta, es una buena ocasión para que huyamos. Y con su ayuda nos será más fácil. Podemos llegar a las montañas antes de que amanezca. Pero tenemos que aprovechar mientras dure la tormenta. ¿No queréis venir? No, yo no voy. Ni yo tampoco. Pues yo no voy a esperar más. Si queréis seguir siendo esclavas toda la vida, peor para vosotras. Ven, Romano. Thank you.
Gay Tulio, pueblo de Roma, aquí tenéis los cadáveres de vuestros campeones, Helio y Marco. Escúchame, orgulloso guerrero de Alba, es pronto para hablar así. Cayo Horacio, el padre de mi marido, tenía 3 hijos. ¿Dónde está el tercero? ¿Nos lo preguntas a nosotros? ¿No viste cómo huía? Te lo traeremos así. Nevio. Ya. Bárbaros de Alba, los dioses os castigarán por profanar esos cadáveres. Horacio acabará con vosotros y vuestros cuerpos se pudrirán al sol. ¿Te crees la reina? ¿Qué? ¡Date prisa! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, déjame! Ven a mí. ¡Déjame! ¡Socorro! ¡Ay, suelta! ¡Suelta! ¡Ay! Baja. Nevio, vuelve a Alba y haz que envíen un mensajero a los romanos diciéndoles que no se preocupen por ella. Mañana volverá a su casa sana y salva. Estás desconocido, Curiacio. La tregua te ha ablandado. Solo pretendo que esto le sirva de advertencia y nada más. Tienes razón. Vamos, hermano. ¿Quieres comer o no tienes hambre? Te vas a morir de frío con esas ropas mojadas. Coge la manta de mi caballo y tápate si quieres. Siento que te haya tocado a ti, pero eso de que porque haya tregua creáis que podéis venir hasta el lago y entonces... ¡Eh! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Baja! ¡Ahí! ¡Ahí, quieta! Escúchame bien. No te irás hasta que yo lo diga. De modo que más vale que te estés quieta. No te creo. ¿Por qué me vas a dejar marchar después de haberme traído hasta aquí? Solo he querido daros una lección. Ya verás la lección que os van a dar mis hermanos cuando se encuentren. ¿Y quiénes son ellos? Eso no te importa. Dime quién eres tú. Eso tampoco te importa. ¿Me prometes que no vas a intentar un... ¡No! Tienes mucho carácter, pero eres hermosa. Está bien, muchacha. Necesitaré algún tiempo, pero conseguiré domesticarte. Quizá no haga falta mucho tiempo. Bien afilados tus cuchillos. ¡Toma, hermano! ¡Estás loca! ¿Quieres que te arroje ahí dentro con él? ¡Es un enemigo de nuestro pueblo! ¡Es increíble! No lo habéis entendido. Quería hacer el espectáculo más interesante. De lo contrario, la diversión acabará pronto. No intentes burlarte de mí, esclava, y que no se te ocurra ayudarle. ¡Vamos, ánimo! ¡Acaba con ello! Ya no resistirá mucho tiempo. ¡Eh, Romano, sube! Continuarás cuando acabe de llover. ¡Vamos, sube!
aquí, date prisa. Aquí, corre. ¿Pero qué has hecho? Si lo encuentran aquí, te matarán. Sí, si lo encuentran. No te das cuenta, es una buena ocasión para que huyamos. Y con su ayuda nos será más fácil. Podemos llegar a las montañas antes de que amanezca. Pero tenemos que aprovechar mientras dure la tormenta. ¿No queréis venir? No, yo no voy. Ni yo tampoco. Pues yo no voy a esperar más. Si queréis seguir siendo esclavas toda la vida, peor para vosotras. Ven, Romano. ¿Por dónde? Sigue a la izquierda. Los caballos están junto a la puerta. Tú conoces el camino. Ve delante. Ahora. Hijos, y ahora mi hija. No sé si vale la pena, Roma. A cambio de toda una familia destruida. Aún quedamos nosotros dos. Tienes razón. Aún hay dos Horacios. Adelante ya no harán falta las armas. Horacio, ¿a dónde vas? A Alba. Y confío en que ningún romano se atreva a venir a atacarla. Porque de lo contrario tendría que acabar antes conmigo. Rey Mesio, lo que ha dicho es justo. Ahora no debe haber represalias ni venganzas entre nuestros súbditos. Alba y Roma deben avanzar unidas hacia un mismo destino. Si fuese verdad cuanto dices, habríamos conseguido la paz, pero tu pueblo siempre sentirá rencor por nosotros. Estoy seguro de que ahora cambiarán sus sentimientos, ya lo verás. En nombre de los albanos, te doy las gracias. Solo a ti se debe esta nueva era de paz que comienza hoy. Tu sensatez, rey Tulio, es signo de la sensatez de Roma. ¿Un enemigo de Roma? Enemigo no, era el hombre de quien estaba enamorada. ¡Escuchadme! Sabed todos que amaba un hombre de Alba. Quiero que sepáis que amaba a Curiacio. ¿Y tú por qué no completas tu obra? ¿Por qué no me matas junto a él? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh!
dos de mis hijos y ahora mi hija. No sé si vale la pena, Roma. A cambio de toda una familia destruida. Aún quedamos nosotros dos. Tienes razón. Aún hay dos Horacios. Adelante ya no harán falta las armas. Horacio, ¿a dónde vas? A Alba. Y confío en que ningún romano se atreva a venir a atacarla. Porque de lo contrario tendría que acabar antes conmigo. Rey Mesio, lo que ha dicho es justo. Ahora no debe haber represalias ni venganzas entre nuestros súbditos. Alba y Roma deben avanzar unidas hacia un mismo destino. Si fuese verdad cuanto dices, habríamos conseguido la paz, pero tu pueblo siempre sentirá rencor por nosotros. Estoy seguro de que ahora cambiarán sus sentimientos, ya lo verás. En nombre de los albanos, te doy las gracias. Solo a ti se debe esta nueva era de paz que comienza hoy. Tu sensatez, rey Tulio, es signo de la sensatez de Roma. Toma, son mis armas. No tardaré. No me equivoqué, hijos míos. Los tres lucharéis por la salvación de Roma. ¡Viva! Según parece, ya no me consideran un traidor. No debe existir entre nosotros el menor rencor. Si en algo te he ofendido, hermano, perdóname. Solo esté en lo más alto de su carrera,
tres hermanos de Roma y tres hermanos de Alba combatirán hasta que los tres de un bando hayan muerto. ¡Esperad! ¡Llega Horacio! Bienvenido, Horacio. Gracias. Toma, son mis armas. No tardaré. No me equivoqué, hijos míos. Los tres lucharéis por la salvación de Roma. ¡Viva! Según parece, ya no me consideran un traidor. No debe existir entre nosotros el menor rencor. Si en algo te he ofendido, hermano, perdóname. ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Baja! ¡Ahí, quieta! Escúchame bien. No te irás hasta que yo lo diga. De modo que más vale que te estés quieta. No te creo. ¿Por qué me vas a dejar marchar después de haberme traído hasta aquí? Solo he querido daros una lección. Ya verás la lección que os van a dar mis hermanos cuando se encuentren. ¿Y quiénes son ellos? Eso no te importa. Dime quién eres tú. Eso tampoco te importa. ¿Me prometes que no vas a intentar un...? ¡No! Tienes mucho carácter, pero eres hermosa. Está bien, muchacha. Necesitaré algún tiempo, pero conseguiré domesticarte. Quizá no haga falta mucho tiempo. Me alegro de encontrarte. No sabes lo que me ha costado dar contigo. Debe tratarse de algo muy importante si has venido hasta aquí. Sí, es importante. De modo que necesitáis a vuestro hermano. Sí, así es. Tienes que volver a casa. ¿Y qué opina nuestro padre? ¿Cree que este cobarde hijo suyo
¿Es la última esperanza de Roma? Me prohibió que viniese a rogarte que volvieras con nosotros. Yo hubiese hecho igual que él. Estás equivocado, Horacio. No se trata de algo que solo nos interese a nosotros, a nuestro padre o a vuestros resentimientos, sino del futuro de Roma. Nuestra ciudad desaparecerá de la faz de la tierra si perdemos en la lucha con Alba. ¿Sabes una cosa? Que me agrada vivir aquí. No llega el olor de la muerte. Por lo tanto, es inútil que insistas. Escucha. Hay algo que no me atreví a decirte. Y que es aún más... La tercera razón... eras tú, Marcia. Te deseo toda la felicidad. Y todas las alegrías del matrimonio. Horacio. Llévame contigo. No, hermana. Y no llores. Eres más hermosa cuando no lloras. Vuelta a tu casa. No me atrevo a creer en mis ojos. ¿Tan cambiado me encuentras? Que no entre nadie. Descuida. Tráeme las tablillas de escribir. Date prisa. Enseguida. No, por favor, no le molestes. Cállate. Hermano, escúchame. No seas orgulloso. No puedes abandonar a la familia solamente porque... Estoy decidido. También tú has venido corriendo. ¿Hay algún espectáculo público? Horacio. No, no se trata de un espectáculo. Quiero hablarte a solas. Gracias por haberme traído hasta aquí. Pero ahora te ruego que nos dejes. Sí, claro. Tú eres la única que puede hacerle entrar en razón. Por favor, Horacio, no seas testarudo. Además, estás perdiendo el tiempo. Cuando una mujer se propone conseguir algo de un hombre, ya no tiene salvación. Y si las mujeres son dos, entonces... Aquí tienes tus alforjas. ¿Por qué insistes en marcharte? Bienvenido, Horacio. Son mis armas. No tardaré. No me equivoqué, hijos míos. Los tres lucharéis por la salvación de Roma. ¡Viva! Según parece, ya no me consideran un traidor.
Hoy no debe existir entre nosotros el menor rencor. Si en algo te he ofendido, hermano, perdóname. Creo que haya nada que decir sobre la muerte de Horacio. ¿Qué es lo que has pretendido insinuar? Habla por todos los dioses. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo hubiese creído posible. Horacio nos abandonó huyendo en plena batalla. ¡Eso es una infamia! ¡Quieto! Hasta ahora, ¿dónde irás a darme semejante consejo? El ejército se retirará durante la noche. ¿Puedes dejarme caballos y una escolta? Helio vendrá conmigo. Que los dioses se compadezcan de vuestro amor fraternal. Cayo. Para nosotros se presenta una noche difícil.
¿Has encontrado algo? Podemos irnos. Aún no. Sigamos buscando. Es inútil. Horacio no está entre estos cadáveres. Era verdad. Veo que entre vosotros hay algún soldado romano que pudo escapar a la muerte. Que dé gracias a la diosa Tierra por no haber muerto en el campo de batalla, porque nosotros, los albanos, no hacemos prisioneros. Ahora se celebra en Alba la fiesta de la diosa. Lucharéis en el foso de los lobos y el que salga vivo será vendido como esclavo. ¡En marcha! ¡Vigiladles bien! Aquí tenéis los cadáveres de vuestros campeones, Helio y Marco. ¡Escúchame!
Llama a tus hombres. Treparemos por las rocas y los atacaremos por la espalda. Nos verán los que están allá arriba. ¿Cómo vamos a subir? Anda, no pierdas tiempo. Reúne a tus hombres y sígueme. Ya te diré lo que hay que hacer. ¡Lucio! Di a Sabino que tome el mando. Voy a intentar rodearles. Si lo consigo, nos habremos salvado todos. ¿Entendido? Sí, gracias. ¡Sabino! ¡Sabino! Horacio dice que tomes el mando. ¡Él se ha marchado! ¿Que Horacio se ha marchado? No es posible. ¡Seguidme! ¡Vamos, adelante! ¡Adelante! ¡No perdáis tiempo! Horacio, no lo hubiera creído posible. ¡Adelante! Estoy preocupado, Horacio. No me gusta nada la idea de atravesar ese desfiladero. Es un gran riesgo. Tampoco a mí me gusta. Lo suponía. Rodeando las montañas tardaríamos 2 o 3 días. ¿O crees que sería demasiado tiempo? Ya debe haber comenzado la batalla contra los albanos. Hemos de llegar cuanto antes. ¿Y si los albanos hubiesen conseguido la victoria? Entonces tendrían que vérselas con nosotros. De momento, preocupémonos de atravesar el desfiladero. Cuida de que toda la columna vaya en orden. ¡Adelante! Está bien. ¡Columna! ¡Adelante! ¡Conservad el orden de la formación! Los romanos van a atravesar el desfiladero. El rey Mesio te ordena que los detengas. Está bien. ¡Levantaos! ¡Coged las armas! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Alto! Lucio. Tus órdenes. ¿Cuántos hombres van en vanguardia? Unos 100, poco más o menos. No son muchos. Lleva algunos más. Ahora ve a tu puesto y ten los ojos bien abiertos. Sí, Horacio. ¡En marcha! Ya avanzamos.